Masit, no tengo mucho tiempo. Dijiste que era urgente. Apenas pude salir de casa. Lo sé, cariño. Lo sé. Pero necesitaba verte. Tengo muchas cosas que decirte. Neriman, nunca voy a soltar tus manos. Y nunca voy a dejar de quererte, ¿entiendes? Por la emoción, olvidé decírtelo. Te quiero tanto. También te quiero. Masit, no podría vivir sin ti, ¿lo sabes? Tampoco yo. Pero por ahora tengo que irme. ¿Me teletransportas? Lo intentaré. Neriman, te pone de buen humor hacer la limpieza, ¿verdad? Farillé me dijo algo, por eso estoy sonriendo. Ay, vaya, cariño, al menos una de ustedes dos puede sonreír un poco. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Saika llegó de muy mal humor a la casa. Ni siquiera habló y se subió a su habitación. Solo quería dormir. ¿Papá está en casa? En el estudio, pero su problema es otro. Neriman ya llegó, Neriman ya llegó. No ha dejado de preguntarme eso. Papá, ¿podemos hablar un momento? Nunca quise lastimarte, papá. Eres lo más importante. Eres mi padre. Me diste la vida. Y no podría vivir si te rompo el corazón, papá. Pero Masit, él no es solo otra persona. Es el hombre con el que quiero casarme. Yo lo quiero. ¿Acaso mi madre no querría que me casara con un hombre que me hiciera feliz? Eso querría, ¿verdad? Como ella lo hizo. ¿Acaso tú la habrías abandonado, papá? Eso es lo que me estás pidiendo. Mira quién habla de honestidad.
Cada día es una mentira contigo. Papá. ¿Fuiste a verlo otra vez, cierto, Neriman? ¿Te compró ese teléfono? Entrégamelo ahora. Fuera de aquí. Papá. ¡Que te vayas! Porque todo tiene que ser tan difícil. Neriman. ¿Quieres ser mi esposa? Masit, solamente vine aquí para poder contestar la pregunta que me hiciste. Si quiero, me casaré contigo. Si tan solo la vida fuera tan buena como cuando estoy contigo. Sería bello. ¿Qué sucede? No lo sé, señor. Los abogados del señor Selim quieren inspeccionar todo.